Y mala leche. Buenas tardes para vosotros, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. A ver, espérate, primero, antes que nada, me voy a quitar que es de mala educación. Yo me la he echado ya para arriba y así no se me metan todas las entradillas. Pero esa niña que se me ha caído es que una cosa. ¿Te ha tirado? Ay. Ah, vale. Que eso, que aquí estamos, que hemos venido a hacer senderismo. Eso es. Y a bajar un poquillo, anda un poquito. Hoy os hacemos el vídeo aquí en el campo. Hemos venido, como dices, aquí a hacer senderismo para ver si vas a seguir un poco la barriguilla. Nada, hemos venido a andar un poquito. Mira qué bonito, ¿eh? Las vistas de aquí atrás. Sí. Échate un poquito para acá, Sequi. Mira qué bonito. La puesta de eso. Pues sí. Y es que resulta la de que... La puesta no, la apagada de eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Terror? ¿Eso cómo es apagada? En la noche, Sequi. En la tarde. La caída de eso. Es que me haga de falta que caiga el sol. Niña, que hoy Sequi ha estado trabajando todo el día, hoy lunes. Los lunes son un poco complicados, bueno, porque... he estado trabajando por la mañana, lo que es por la mañana los lunes. Sí, entonces, claro, al trabajar por la mañana no hemos podido grabar vlog. Pero no pasa nada, digo, mira, por lo menos vamos a pasar a saludar aquí a las bravillas y los bravillos. Y antes que se me olvide una cosa importante, ayer subimos vídeo, pero resulta de que tuvimos que quitar el vídeo porque YouTube nos notificó de que tenía un fallo, ¿vale? Así que no busquéis el vídeo de ayer que no está. No, el vídeo de ayer está tomado por Yogi. Pero no pasa nada. No pasa nada, será, no pasa nada, será por vídeo. Será por vídeo, exactamente. Y días pase vídeo, por eso. Me dio mucha pena por vosotras y vosotros porque hubo quien nos estuvo comentando, ay, que lo estaba viendo, me he quedado a la mitad. Ya, pero lo siento, eso pero es que nos notificó YouTube cada día. Lo tuvimos que quitar. Nada más deteste los ordenadores. ¿Algún YouTube fallo? Deteste algo, no lo notifica. Entonces, pues claro, cuando YouTube te dice esto es lo que hay, niña, cada día se está poniendo más ¿cómo se dice? Restringido. Más restringido. Restringido, con la niña, más difícil esto, con, ¿vale? Con entonces, la D a lo último y todo restringido. Pero no pasa nada. No, dos, ejo, termina la O. Y yo digo restringido. En verdad es lo mismo, restringido que restringido. Termina no en cerete. Termina en cerete la dos, ¿en serio? No pasa nada, no pasa nada, niña. Es el acento de restringido. Restringir, tú restringes, yo restringo. Venga. ¿Ya? Vale, yo me iba y yo no sé por qué digo, venga. Que eso. Aquí estamos. Que nada, que mañana comenzaremos con nuestro vlog mañana, normal. Mañana sí. Muy importante, estamos a 5 seguidores de 13.000. De los 13.000 a 5. Si llegamos entre esta noche y mañana por ahí, ya llegamos el martes que viene, hacemos directo. Ya para la próxima semana habrá directito, ¿vale? Eso es. Porque necesitamos pues unos días para preparar nuestro directo, para ver todas nuestras cosillas y todo eso. Y que pasen los seguidores, no vamos a hacerlo a 13.000. Y punto. Exacto. Y ahora baje y digamos, vamos a felicitar a los 13.000. No felicitar, no. Vamos a celebrar los 13.000. Que hay que tener un cuidado y un nivel de pico aquí en YouTube. Increíble, increíble. Además que te lo dicen rápido. Dicen, no estáis preparados para ser youtuber. No, estamos preparados para ti. Estamos preparados. Aquí ya. Y que yo fuera chico la melona con el pico que ya. Tú no eres chico la melona porque tú te haces una foto. Mira, con Vanessa Martín. Estuvo ayer. Ayer estuvo con Vanessa Martín, ¿sabes? Che, yo me estoy rodeando ya de... No se me llega a creer. Que no vaya ya a creer que estáis hablando con el chico la melona porque en no. En Instagram está. En Instagram está. Sí, hemos colgado la foto de Sequi con Vanessa Martín. Digamos que soy el pequeño Nicolás de los artistas. Como tengo que uno. ¡Ay, cargo. Niña! ¡Ay, niña! Me he hecho foto. ¿Tú puedes ponerlo en la comunidad? En la comunidad, sí. Si las potorretes quieren que la ponga, la pongo. Sí, ustedes, y la Judy pone con todo lo... Cada vez que ve un famoso, lo sí. paro. Cada vez que ve, no, cada vez que está con un famoso. Eso es, exactamente. Y vaya a decir, bueno, ¿y este? Y pues el otro, sí, y durante este año ha estado con María del Monte. María del Monte. Ayer con Vanessa Martín. Vanessa Martín con... Con el marido de Noemí Salazar, la de Logis King. Con Antón. Con Antón. Cogí la Copa de Rey 2 horas antes de que se celebrara el partido. Eso también es. La Copa también de... con Luisito Comunica, que es un youtuber... súper famoso, tío. De millones y millones de seguidores. 30, 40 millones me parece a mí que tiene. También estuvo con... Nosotros ya vimos. Sí, sí, sí.
con la atleta esta. Ah, es una esquiadora olímpica. Sí. También. Y ayer también estuvo con Pastora Soler. Pastora Soler. Pero no se pudo hacer, foto con ella. Estuvo también con Pastora Soler ayer también, al igual que con Vanessa Martín. Os lo puedo demostrar porque lo va a llevar en la comunidad. Vamos, que lo puedo demostrar. Y Nai, que me gusta, yo cada vez que veo un famoso así, un cantante, me gusta hacerme foto con ellos. También estuve con Ismael Lemay. Con Ismael Lemay también, que es de aquí, de nuestro mismo pueblo. Y así empezó el pequeño Nicolás. Empezó a hacerse fotilla que abortió en los... Cada vez que está con algún famosillo y eso, niña, pues echarle a él, le gusta echarse su fotillo. Hombre. Y la colgamos a Instagram para que la veáis. Sí. Sí. Y bueno, que ir a Qatar de ser más chulo, ¿eh? Sí. Sí. Estamos en un sitio de verdad, naturaleza pura y dura, ¿eh? Si veis de buena primera a Heidi, el abuelito por ahí atrás, no os asustéis. ¿Vale? Porque estamos... Y blanquito, tiene que estar por ahí. Copito de nieve, blanquito. Si lo veis por ahí atrás, ahí brincando, copito nieve, y eso, y niebla. ¡Niebla! ¡Ay! Y el sequillo. Detrás. ¿Os lo imagináis, bravilla, sequí detrás brincando? ¡Olo! Ahora, como me pego un cuesco, voy a hacer ¡yololo! Mira, estás en medio del campo, así que ya aquí, lo sabéis. Aquí, y además aquí no te escucha nadie. ¡Qué alegría! ¡Qué aire puro! Que todo. A mí me gustaría tener un terrenillo así como este, ¿veis? Un terrenillo como... Para hacer una casilla, claro, y claro, tener mi piscinilla ahí. Ahora, cuando aquí hace calor, viste tú. Claro. O aquí cuando aprieta el calor. Sigue, ya mismo, viste cómo estoy. Aquí. Ya mismo vamos a estar en 40 grados, ¿qué? Por cierto, que se me olvidaba, niña. Perdonad, la nena. ¡Feliz primavera! Que hoy ha entrado la primavera. ¿Hoy es, zorro? Sí, hoy ha entrado la primavera. Tiene mano fría. Hoy ha entrado la primavera. Y feliz día de la felicidad, que hoy es el día de la felicidad. Y como no podía ser menos, teníamos que pasar por aquí para felicitar el día de la felicidad, niña. Eso porque te has acordado, ¿no? Pues me acabo de acordar ahora, sí. Hoy empezó la primavera. Hoy empezó la primavera. Ah, mira, pues no. Sí. Vídeos de influencers. El 20 de marzo. Mira, es que a nosotros nos pasa las cosas de casualidad. Viste, estamos en una puesta de sol el día que empieza la primavera. Es claro. Verdad, ¿la hora qué es? ¡Qué ganito! Usa, es verdad, mira, Torro. La 8 menos 20. Y no ha anochecido todavía. No. Qué ganita tenía yo de que se fuera ya este invierno, de verdad. Qué hartura de invierno. Muchos virus. ¿Qué virus? Este invierno había muchos virus. Mucho frío, qué virus. Y muchos virus, este invierno había muchos virus aquí. Sí. Este año el invierno ha dado fuerte, ¿eh? Sí, ha dado fuerte. Había muchas gripes y muchos virus y mucho de todo, niña. Sí. Yo estaba deseando... Sé que este invierno lo hemos pasado sobre todo fatal, sí. Porque es que yo no puedo con el invierno, yo lo siento. Hemos pasado, sí que es verdad. ¿Cómo? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, prefiero los 45 grados de Sevilla antes que el invierno, la verdad, sinceramente. No, pero también se pasa malamente, es que no sabemos ni lo que queremos. Yo prefiero cuando llega el calor, que calor. Cuando llega el invierno, que frío, cuando... Siempre. Lo ideal sería que nos quedásemos en la primavera. Y ya está. Eso sería lo ideal, pero como eso es imposible... Pues ya está, vamos a disfrutar de estos 3 mesecitos de primavera que tenemos, ¿no? Claro. Vamos, digo yo. Otra. Va a pasar la estación, primavera, verano, otoño, invierno. No lo va a pasar, quiera tú, no quieras. Eso es. Hay que ver, ya lo grande se ha puesto las palmeras aquellas. Sí. Joder, y aquí súper no riegan bonito. Ni nada, ¿eh? Esto es el campo... ¿Qué, cómo se van a poner regas aquí en el campo, Sequi? Yo qué sé, ¿no? ¿Sequí? Yo, ¿cómo están las palmeras? ¿Cómo se van a poner a regar aquí? ¿Eh? ¿Cómo se van a poner a regar ahí? Que no hay nada más que un árbol. Mira, todo lo de ahí atrás. Esa para allá el melón, porque no está anocheciendo todavía. El melón de la Judy que está tapando el sol. Mira, fijarse. Todo eso, para allá, está lleno de... Son olivos, creo. No lo sé. Sí, son olivos. Por cierto, otra cosita. La semana que viene, no. Para la otra... Para la próxima, yo creo que es el día 2 de abril. Comienza la Semana Santa también. Ya va a estar aquí la Semana Santa, Sequi. Sí. Ya va a estar la Semana Santa. Eso es una temporada donde Sequi tiene mucho trabajo, sinceramente. Hombre, no hay trabajo. Trabajo igual que toda gracias la semana. A Dios, ¿no? Trabajo gracias igual a Dios. Que toda la semana, sino que habrá que serán otro tipo de turno y ya está. Sí, bueno, exactamente. Pues nada, pues vamos. ¿Vamos qué? Vamos a seguir sentados.
No, digo, veis, se va a apagar la luz y verás tú. Que quiero deciros que yo, por supuesto, voy a preparar mis torrijitas la misma semana de Semana Santa. Yo creo que será seguramente el miércoles santo. Preparé mis torrijas de, tradicionales de miel y vino, que todos los años la hago. No diga eso, que tiene premio. ¿Qué miel, premio? Miel y vino. Oh, agarra. Agárramelo. Pínala. Pues ya está. Yo las prepararé seguramente, seguramente. Cada vez nos estamos quedando con menos terreno, ¿eh? Todo. Están edificando muchísimo. Por lado. Están edificando. Cada vez se comen más el campo, pero que normal. Sí, claro. Y esto que le han puesto precioso, pues le han puesto precioso todo esto. Sí. Madre mía. Pero está bueno. Súper bonito. Anda, vete allí a corretear con las margaritas aquí. Uy, estoy con una agujetilla. Está con agujeta desde el día del parque. Sí. ¿Sabes lo que te digo? No, es que ya no está uno ni para un roto ni para un descosido. Ya está, no se dice eso, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ni para un roto ni para un descosido. Que no estoy ya para nada con la edad que tenemos. ¿Cómo bueno, que no? Bueno, pues ya está. Ya está. Todavía por ruetes, sí. Por ruetes, sí. Eso sí, ya se crece, sí, con la melona. No, preguntaron que qué significa torro. Torro es una palabra que digo. Torro, no, potorro. No, y torro. Torro. Ah, torro. Vale. Torro es por no decir potorro, más largo, pues digo torro. ¿Por qué decimos torro y potorro? Por no decir chocho. En las redes sociales, para que no me digan que soy un maleducado, que como no lo dicen. Pero lo decimos de cambia. Forma lo decimos de eso forma es. Graciosa. Y cambio una palabra por otra para que sí. no se malinterprete, ¿no? Sí. Para que no suene mal. Eso. Y las seguidoras y seguidores nuevos también nos han preguntado qué significa bravilla y bravillo. Bravilla y bravillo. Una persona brava, que lo que una persona echa para adelante. Una persona fuerte y valiente. Fuerte, valiente, inteligente. Ya está, que nos van a echar del campo. Y la gente para que te echen del campo. Y eso es bravilla. Y nosotros desde los inicios del canal pues siempre decimos bravillas y bravillos a los seguidores. Sí, ¿cierto? Porque todas nuestras bravillas, todos nuestros bravillos son personas fuertes, valientes, inteligentes. Sí, que es así. Buena gente, buenas personas y de corazones enormes. Bravilla, bravillo significa fuerte, valiente, inteligente. Así que, ea. Eso porque es rimado, la canción que para que quede bien. Eso es que hay seguidoras y seguidores nuevos que desde aquí un besito grande a todos y a todas que no lo habéis estado. Oye, y eso de bravilla y bravillo que vosotros decís, ¿qué significa? Significa eso. Y lo decimos siempre de forma cariñosa. De forma cariñosa, igual que todas las palabras se dicen de forma cariñosa. Exacto. Nunca jamás vamos a decir o vamos a hacer nada con mala intención. No estamos solo en el parque. No es un parque, es un campo. Y en el parque, digo, en el campo. Mami. Que está hablando por teléfono. Digo, hay una persona hablando sola. Y no está a ver si sola. Me entiendes, estoy en el campo. No, es que está hablando por el pinganillo. Digo, ¿cómo estamos ya? Estamos ya saqueados de la mano. Y es que esta tiene pinganillo y está hablando sola. Digo, ¿cómo está? Así empecé yo. Desde luego, y así taqueados. Bueno, pues ya está. Sí, que es verdad. Aquí esto de redes sociales te veas colgado, ¿eh? No te vayas a creer, así soy. Bueno, pues este mini... Oce, que nos van a echar. Sí, en el campo. ¿De dónde me van a echar? ¿Del campo? No, se va a apagar la luz del campo ya. Lo que sí, nos vamos a quedar sin luz, niña. Que nada, que ha sido este mini vídeo para saludaros, daros la bienvenida a la semana. Una nueva semana, que mañana vendremos con un nuevo blog ya, niña, como Dios manda. Que os mandamos un montón de besitos, que feliz semana, feliz primavera. Y que nada, que os queremos un montón, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, pues nada. Nos vemos mañana a las 9 de la noche aquí. 9 de la noche a las 21:00 en Sevilla. Eso es. Ay, suscribiros. Ocho en Canarias. No olvidéis suscribiros, ¿eh? Os queremos mil.